Feliz inicio de semana, mi gente emprendedora. Vamos comenzando con toda la energía como se debe para darle continuidad a nuestros negocios y siempre, siempre ir de la mano del aprendizaje, del conocimiento, porque es lo que nos ayuda día a día a poder enfrentar los caminos. ¿Cómo estás? Hoy vamos a conversar con Erika García, quien es nuestra invitada de hoy. Nos va a hablar acerca de todas las oportunidades que hoy en día brinda el mercado pet. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida a Última Hora Emprende. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a contarnos tu experiencia. Y como siempre digo, de ahí salen motivaciones, salen también conocimientos que les podemos transferir a nuestra comunidad emprendedora para motivarlos, para animarlos y para que ellos no decaigan en este camino que algunas veces puede ser muy desafiante, ¿no? Cuéntanos cómo fue tus inicios con Cuatro Patas, como es llamado tu emprendimiento. Sí, bueno, en realidad nuestro emprendimiento nació con la llegada de nuestro bebé perruno, nuestra mascota, a la casa. Básicamente nació, surgió de la necesidad de poder a él atenderlo, de poder protegerlo, cobijarlo. Entonces, a partir de eso, pues nos unimos a comunidades donde él pueda jugar con otros perritos, con otras mascotas. Entonces, poco a poco, realmente ni siquiera empezó con el afán de empezar a vender. A formar un negocio. No, realmente surgió de la necesidad de él. Entonces, al juntarnos con nuestros otros amigos, compañeros de comunidad, empezaron a ver a él lo que usaba y todo. Entonces, empezaron como a poco a poco a pedirnos cosas. Entonces, nos dimos cuenta y vimos que había un espacio que no estaba siendo atendido para las mascotas. Erika, has dicho una palabra clave y es necesidad. Sí. Muchos de nuestros ecuatorianos, de nuestros emprendedores, nacen por necesidad. Pero en este caso has dicho era una necesidad de mi perrito, de mi mascota, sí, ¿no? Y que poco a poco ustedes fueron atendiendo y que la gente de tu alrededor, que eran también dueños de otras mascotas, pues se daban cuenta y fue así como empiezas. Así creo que muchos de nuestros emprendedores comienzan así. Pero, ¿qué hizo o cuál fue tu motivación para decir, ok, esto se puede volver un negocio, esto es una oportunidad? A lo mejor el número de ventas que ibas teniendo. Sí, bueno, poco a poco la aceptación con la que nos iban surgiendo pedidos, realmente. A partir de eso, armamos una tienda virtual. Realmente ahí empezó todo ya como. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Hace 6 años aproximadamente. Todo empezó ahí, empezamos a armar una estrategia digital con la tienda virtual y poco a poco fueron haciéndonos pedidos, los clientes empezaron como a conocernos más a través de todas estas comunidades que asistíamos, a ferias también, tanto privadas como públicas, y poco a poco fueron conociéndonos más. Entonces, de ahí fuimos como creciendo y dándonos a conocer un poco más. Ese fue el despunte que necesitabas en ese entonces. Pero recordemos que hace alrededor de 6 años, bueno, probablemente sí existía una transformación digital, pero no era una ola como hoy en día se manejan los negocios, ¿no? Y la importancia y la relevancia. Entonces, ¿encontraste obstáculos ahí, tanto del potencial cliente que debía entrar a lo mejor a tu sitio, a tu sala, o entrar a tus redes sociales para poder encontrar un producto? ¿Cómo fue? ¿Cómo asumiste ese reto? Sí, la verdad es que al principio fue complicado y tuvimos que armar estrategias para poder incluir a nuestros consumidores o a nuestros clientes, poder unirnos a otras marcas, armar concursos y, bueno, aparte también lo que digo, físicamente tener el contacto con estas personas. Entonces nos ayudó mucho a las ferias también, a asistir a ferias, a eventos donde participan las mascotas, eventos como tal que empezaron a surgir con las mascotas, para las mascotas y sus dueños. ¿Qué tú crees que en ese entonces o hasta ahora ha hecho diferente tu marca para que los clientes te sigan? Sí, bueno, yo creo que más allá del producto es realmente el servicio que le brindamos tanto a la mascota como al dueño de la mascota. La cercanía que tenemos con el cliente al momento de contactarnos, al momento de preguntar, bueno, yo qué puedo comprarles a ellos, en cuanto a medidas, en cuanto a tallas,
muchas personas no saben cuál es la talla de su mascota, de su perrito, de su gatito. Entonces, todo ese proceso como que le acompañamos, mira, bueno, le indicamos, puedes tomarle así, así, o nos reunimos en persona en algún parque para poder tomarle las medidas. Entonces, como que yo creo que esa cercanía y ese contacto con ellos ha sido fundamental en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, la verdad. Mi gente emprendedora, si se dan cuenta, siempre, siempre, siempre en nuestras entrevistas hay un común denominador y es la atención al cliente. Sí, y sí, siempre sí. Que vuelvo a hacer esta pregunta, recae en lo mismo, ¿no? Lo importante que es saber llegar al cliente, pero no solamente una vez, ¿no? Porque si ya lo trataste bien una vez, si atendiste, si fuiste capaz de satisfacer sus necesidades, el cliente va a volver, y no solamente va a volver, sino que va a replicar la calidad del servicio que tú le estás brindando. Y es justamente lo que tú hoy nos has confirmado. Así que es importantísimo que usted se centre y se concentre en su cliente, que pueda aplicar estrategias que le puedan servir para fidelizarlo, no solo a un corto tiempo, sino a un largo plazo, ¿no? Y qué mejor publicidad que la de tus mismos clientes, ¿verdad? Bueno, justamente sí, uno de los más importantes es la atención al cliente, la cercanía que tengamos con ellos, porque justamente eso, ellos van a recomendarnos, van a hablar del servicio que estamos brindando, entonces así se vuelven clientes fieles, vuelven a seguirnos comprando, a seguirnos llamando y a su vez nos recomiendan con otras personas, con sus amigos, familias. Excelente, ¿no? Y por ser ellos la razón de mantener nuestros negocios, ¿en qué has pensado? ¿Hacia dónde va la innovación de tu negocio? Entiendo que estás bien posicionada en las redes sociales, en todo lo que es la estrategia social media, incluso vendes, ¿no? Por internet. Sí, pero sí, sí. ¿Hacia dónde va tu negocio? Sí, bueno, tenemos como meta pues tener nuestro espacio físico propio, ¿verdad? En la actualidad estamos participando en un proyecto que está unido Épico y Onda y Mall del Sol, un espacio que se llama Onda Local. Dentro de esta tienda tenemos un espacio físico donde los clientes pueden ir, como el Mall del Sol ya es un sitio pet, o sea, pueden ir las personas, un pet friendly, pueden ir. Muchas veces nos reunimos ahí con nuestros clientes, pueden probarse las prendas y tal, entonces, bueno. En su momento, una de las metas que tenemos es tener un espacio, una tienda como tal, donde podamos también ofrecer este servicio, pues, ¿no? Ya 100% cuatro patas. Importante retomar el inicio, dijiste que empezaste con aliados, ¿no? Siempre sí. Fue importante vincularte con ferias, con el sector público, el sector privado, y de hecho eso ahora te ha ayudado a poder estar en un espacio físico como has mencionado, ¿no? De la ayuda de estas instituciones que brindan, ¿no? Estas facilidades a los emprendedores. Pero ¿cuán importante realmente es llegar a tener aliados al inicio? ¿Tú lo recomiendas que sea así o a lo mejor durante el camino? Bueno, todo es irlo planificando, la verdad. Al principio necesitas exponer tu servicio, tu producto de alguna manera o alguna forma. Entonces, es importante, sí, desde el principio tener aliados relacionados de repente a lo mismo que tú haces para poder unirse y poder complementar un servicio. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, a medida que fue pasando el tiempo, los años, nos dimos cuenta que no solo era como la mascota, sino también el dueño. Entonces fuimos implementando líneas dentro del negocio. Tenemos una línea que se llama Dupla Cuatro Patas. Esta consiste en vestir a tu dueño igual que tu mascota. No es a la mascota igual que al dueño, realmente. Entonces, por ejemplo, en este caso, también surgió la unión con otras marcas para armar concursos, entonces, donde habían productos de la mascota y también del dueño. Por ejemplo, collares, gargantillas. Tenemos otra línea de accesorios donde el dueño se viste igual que su mascota con accesorios. Por ejemplo, un cintillo, el perrito o el gatito, una bandana, lazos, corbatines, todo ese tipo de cosas. Me queda clarísimo que no solamente es el producto que ofrece Cuatro Patas, ¿no? Como los que tenemos acá al frente, sino que también recae el servicio, el hecho de poder asesorar qué te queda mejor, qué te va mejor y que puedas estar combinado con tu mascota. Ahora quisiera que nos cuentes, hablaste de las líneas de las que tienes, quisiera que nos cuentes, ¿estas prendas son producidas 100% aquí en nuestro país? ¿Importas a lo mejor algún componente? Háblanos acerca de la fabricación de los productos. Sí, la mayoría, sí.
en un porcentaje traemos telas de afuera, porque para ellos tenemos que buscar como la mejor tela en cuanto a ellos, porque hay diferentes tipos de perritos, razas, ya sean mestizos. Lo que pasa es que igual tienen diferentes tipos de piel, el pelaje, entonces tenemos que buscar como que la mejor tela para ellos. Entonces, en un porcentaje sí traemos telas de afuera, en otro porcentaje de acá. La prenda en conjunto como tal, tratamos como de buscar igual las etiquetas, no son hechas acá en Guayaquil, también son de Ecuador, pero de otra provincia. Entonces tratamos como en su conjunto de armar las prendas con cosas de acá de nosotros también y en un pequeño porcentaje también de afuera. Lo importante es tener un producto de calidad, ¿no? Y es lo que estás ofreciendo sí. A tus clientes. Felicitarte aquí en Vito Te Veo, en Última Hora Emprende, por tan bonito negocio y porque estás asistiendo definitivamente a un mercado que, como tú decías al inicio, no estaba siendo atendido. Me llamó mucho la atención, antes detrás de cámara estábamos conversando acerca de la profesión de Erika y Erika es arquitecta. Le digo, pero eso no tiene nada que ver con tu negocio. O a lo mejor sí. Cuéntame tú, ¿cómo te ha ayudado a lo mejor todas esas actitudes, esas competencias que pudiste tener dentro de tus estudios para hoy emprender este negocio? Sí, bueno, la verdad es que detrás de cuatro patas estamos tres personas. Está mi hermana, mi mamá y yo. Mi mamá es diseñadora de modas. Mi hermana es ingeniera en artes multimedia y yo arquitecta. Entonces, el denominador común de las tres realmente es el arte, entonces cada una pone su granito para poder sacar un producto final. Entonces, básicamente ha ayudado la creatividad, el gusto por el arte, y bueno, en eso se ha venido reflejado, se ha puesto reflejado en cumplir una necesidad justamente. O sea, es como hacer lo que nos gusta, pero aparte darle a alguien que lo necesita. O sea, no solamente es como, bueno, me gusta y tal, y lo hago, pero realmente es como cubrir una necesidad, que básicamente también muchos emprendimientos suelen decaer por eso, ¿no? Porque a veces como dicen, bueno, necesito hacer algo, necesito tener dinero y tal, pero como no se enfocan muchas veces, o sea, no lo planifican, no hay como un orden. Y por eso probablemente arrancan, duran un par de años y luego ya decaen, porque no hay una continuidad, o sea, no hay una planificación, no se enfocan en brindarle algo o buscar necesidades realmente a alguien que lo necesite. Y pues, en desarrollar todo el servicio, ¿no? Creo que has dicho algo muy importante y es que muchos emprendimientos lamentablemente decaen cuando ya están en los dos años, esas son, no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras, sí, ¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? Mucho de esto pasa por la informalidad, esa es una, y otra pues la falta de planificación. Así que recuerden, mis queridos emprendedores, que la planificación en un negocio es clave, es la médula. Cuéntanos ya un poco para ya llegar al cierre de la entrevista del día de hoy. Quisiera que nos cuentes o nos des un mensaje a nuestros queridos emprendedores. Por ejemplo, ¿cómo pudiste pasar esta etapa de la pandemia? Sí, bueno, con perseverancia realmente, con creatividad. Como te dije, ¿no? Siempre como investigando y profundizando en lo que hace falta, en lo que hace falta en los demás para poder llegar ahí, para poder elaborar algo en base a esa necesidad. ¿Se volvió para ustedes una ventaja el hecho de ya tener una presentación virtual? Sí, 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 muchísimo, muchísimo, porque al no tener un espacio físico, muchas personas cerraron los espacios físicos que tenían como tal. Entonces nosotros en ese entonces estar netamente en redes sociales nos ayudó muchísimo porque las personas ya nos conocían, ya nos escribían, nos seguían contactando. Probablemente no producimos la cantidad que producíamos antes de pandemia, pero se mantuvo y seguimos produciendo en menor cantidad, pero nos mantuvimos, que es lo importante. Excelente, por favor, quiero que les cuentes cómo encuentran a Cuatro Patas en las redes sociales y con quién se pueden comunicar para, porque ustedes también pueden tener a los más engreídos en su hogar y creo que esto es un bonito detalle para ellos. Sí, nos encuentran en Instagram como cuatropatas.petshop y en Onda Local dentro del Mall del Sol, frente de Marathon en planta baja. Muchísimas gracias, Erika, por venir a contarnos tu experiencia. Y con ustedes nos vemos hasta una próxima sesión aquí por su canal Vito Te Veo.